Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Sean todos bienvenidos a la casa de Santa María de Guadalupe para celebrar esta Eucaristía Dominical. Hoy, de manera muy especial, saludo a los papás. Hoy que celebramos aquí el Día del Padre, tenemos en cuenta no solo nuestra felicitación, sino nuestra oración para todos los papás vivos y difuntos. Ustedes, los papás, han recibido una importante misión, que es la de ser, en primer lugar, signo y rostro humano del buen Padre Dios. Que su bondad, su ternura con sus hijos especialmente, sea ese reflejo bello, hermoso, digno de Dios para sus hijos. Y que a través de su ejemplo, sus hijos aprendan qué significa ser realmente también hijos de Dios. Saludo con especial afecto a todos nuestros hermanos, ancianos, enfermos, que se unen a nosotros desde sus hogares, gracias a los medios de comunicación. También para ellos va nuestra oración, nuestra solidaridad, especialmente en los momentos de dolor. Que sea la Santísima Virgen de Guadalupe su gran consuelo.
Al iniciar, pues, nuestra celebración, hagamos como David y como la mujer pecadora que escucharemos en la palabra de Dios. Hagamos como ellos, reconociendo nuestros pecados y arrepintiéndonos sinceramente de ellos. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. El cielo
nuestro, fuerza de todos los que en ti confían. Ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, dijo el profeta Natán al rey David: Así dice el Dios de Israel: Yo te consagré rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Te confié la casa de tu señor y puse sus mujeres en tus brazos. Te di poder sobre Judá e Israel, y si todo esto te parece poco, estoy dispuesto a darte todavía más. ¿Por qué, pues, has despreciado el mandato del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? Mataste a Urías elitita, y tomaste a su esposa por mujer. A él lo hiciste morir por la espada de los amonitas. Pues bien, la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías, elitita, y hacerla tu mujer. David le dijo a Natán: He pecado contra el Señor. Natán le respondió: El Señor te perdona tu pecado, no morirás. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado, dichoso con el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el monte de la angustia, que todo fiel te invoque, alégrense y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíguense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero, contén de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos,
sabemos que el hombre no llega a ser justo por cumplir la ley, sino por creer en Jesucristo. Por eso también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo y no por cumplir la ley. Porque nadie queda justificado por el cumplimiento de la ley. Por la ley estoy muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero ya no soy yo el que vive. Es Cristo quien vive en mí. Pues mi vida en este mundo la vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así, no vuelvo inútil la gracia de Dios, pues si uno pudiera ser justificado por cumplir la ley, Cristo habría muerto en vano. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús. Y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que está tocando. Sabría que es una pecadora.
Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: Dímelo, maestro. Él le dijo: Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: Supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: Has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: Tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas, que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Hermanos, hemos escuchado esta palabra de Dios. El tema dominante de las lecturas de hoy es el perdón. Pedir perdón y ser perdonados. Es el Evangelio, especialmente el Evangelio de Lucas, el que nos ayuda a profundizar la relación que existe entre estas dos cosas: pedir perdón y ser perdonados. Confesar los pecados es la actitud de quien se siente necesitado de la misericordia de Dios y descubre con agradecimiento que es el propio Dios el que se adelanta a perdonarnos gratuitamente. La escena de esta mujer pecadora que unge los pies de Jesús nos presenta uno de los temas favoritos de Lucas: la misericordia de Dios con los pecadores. Jesús había sido acusado de ser amigo de pecadores, pero al ser invitado aquí a un banquete
su anfitrión, un fariseo, lo juzgaba una persona honorable y digna. Todo estaba bien hasta que irrumpe aquella mujer que empieza a tocar a Jesús. Para los fariseos, el contacto físico con una pecadora era causa de impureza. El fariseo se escandaliza y Jesús, en cambio, deja hacer a aquella mujer sin oponer la más mínima resistencia. La actitud de Jesús es muy tranquila. Por una parte, con una parábola le explica al fariseo, sin duda un hombre piadoso y moralmente intachable, que a quien más se le perdona tiene más motivos para amar a su acreedor. Y por otra parte, justifica a la mujer que tiene con él gestos de hospitalidad. Lo más importante es que Jesús conoce el corazón humano y sabe que los gestos de aquella mujer expresan su agradecimiento al saberse perdonada. Si sus gestos parecen excesivos, es porque sus pecados eran muchos. Aquí encontramos el centro del mensaje. Si no hemos experimentado la misericordia de Dios por creernos buenos y justos, nunca podremos entender y experimentar el amor como una expresión de nuestra fe, es decir, de nuestra confianza en el perdón de Dios. Por eso, aquella mujer está salvada y puede retirarse en paz, reconciliada y renovada plenamente. Ella, como David, que escuchamos en la primera lectura, ha reconocido su pecado. Solo quien acepta ser amado gratuitamente, sin merecerlo, aprende a vivir y se vuelve capaz de amar. La experiencia del perdón recibido es la experiencia, pues, del grande amor que Dios nos tiene. Esta es precisamente la experiencia que nos narra Pablo. Él que estaba muerto, ahora vive en plenitud y con grande amor en su corazón. Así nos dice: por la ley estoy muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Vivo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Él mismo se ha experimentado objeto del amor de Dios. Y por eso dice con convicción: me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, sepamos descubrir y reconocer los signos del amor de nuestro Dios para sabernos amados y vivir. Hoy que celebramos el Día del Padre, hemos de descubrir el amor de nuestro Padre Dios a través de nuestro Padre, de nuestra Madre también. El que se sabe amado, sabe amar, decía la semana pasada. Que esa sea la primera experiencia que nosotros, cada uno, podamos tener en nuestro corazón. Mi Padre me ama. Y nuestro buen Padre Dios nos ama mucho. El primer signo de su amor es Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo unigénito. Para nosotros, el segundo signo es Santa María de Guadalupe, que vino a nosotros para darnos todo su amor materno. Por eso nos dice: ¿qué no estoy yo aquí, que soy tu madre? Abramos nuestro corazón, aceptemos el amor y vivamos de este mismo amor. Oremos. Nuestra fe es la expresión también, es de nuestra respuesta a Dios. Por eso respondamos a la invitación que Dios nos hace para creer en Él, profesando nuestro credo. Sí, Señor, sí creo. ¿Creen
ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, Señor, sí creo. Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sí, Señor, sí creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, Señor, sí creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, a Dios Padre, fuente de la vida, dirijamos nuestra oración y atendamos confiados a su misericordia. Digámosle confiadamente: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Oremos por el Papa Francisco, por todos los obispos y presbíteros, para que el Señor, lento a la ira y grande en el amor, les haga instrumentos de su misericordia y dispensadores generosos de su perdón. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por todos los que tienen a su cargo los sistemas de salud, por los médicos, los trabajadores sanitarios y por los voluntarios, para que el Señor, que se ha inclinado sobre la humanidad sufriente, les sostenga en su servicio profesional y caritativo de custodios de la vida humana. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por todos los papás, para que el Señor, de quien proviene toda paternidad, les abra una generosa acogida de los hijos y sean educadores dulces y firmes de las nuevas generaciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los perseguidos a causa de la fe, para que el Señor, que recompensa a todos sus amigos fieles con la vida eterna, los consuele y los refuerce en la fe, y que su perseverancia fascine a los que no creen. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por nuestros difuntos, para que el Señor, que nos ha prometido la vida eterna, les conceda el perdón de sus pecados y el descanso eterno. Oremos especialmente por los papás difuntos y por Luz Escalante, María López Cruz, María de la Luz Camberos Moreno, Gerardo Aguilar López, Arturo Hernández Mendoza, Alberto Anguiano González, José Carlos Solórzano Navarro, Raúl Padilla Inclán y Enrique Elizalde Chávez. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Padre, que atiendes a tus hijos para hacerlos partícipes de la plenitud de la vida y del amor, acoge las invocaciones que te presentamos en nombre de Jesús, nuestra vida y resurrección, que vive y reina por los siglos de los siglos. Yeah.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que en estos dones que te presentamos has otorgado al hombre el pan que lo alimenta y el sacramento que le da nueva vida, haz que nunca llegue a faltarnos este sustento del cuerpo y del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que, trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Gratitud a nuestro Padre Dios que nos ha dado la vida a través de nuestros padres. Dirijámonos a Él, nuestro Padre común, con esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nuestra participación en este sacramento, signo de la unión de los fieles en ti, contribuya, Señor, a la unidad de tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De parte del Venerable Cabildo y los que trabajamos aquí, los invitamos
para el curso sobre el acontecimiento guadalupano, donde vamos a mostrar documentos sobre todo lo que es el acontecimiento, el códice de la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera. Vamos a iniciar este lunes, el primer lunes de julio, en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, a una cuadra y media de aquí, en la calle de Quintana 26 bis. Todo esto lo vamos a tener en los aviseros, por supuesto, para que ustedes se enteren bien. Vamos a iniciar a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana. 10 y media de la mañana, primer lunes de julio, Quintana 26 bis, en el instituto. Ahí los esperamos para que sepamos más sobre nuestra Madre del Cielo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Felicidades a todos los papás. Les brindamos un muy cariñoso aplauso.